Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cita con la luz después de una larga pausa de verano en la que, bueno, vamos a tratar un tema que seguro que es de interés para todos, la muerte, aunque nos vamos a centrar más en lo que pasa tras la muerte o, bueno, también podríamos decir tras la vida, ¿no? Y para hablar de este tema tenemos como invitada a una mujer que ya he entrevistado varias veces en mi otro programa, Vida y Consciencia Animal, pero aquí en Citas con la Luz es la primera vez que voy a tenerla como invitada. Ella es canalizadora, terapeuta, pedagoga, escritora, conferencista. Estaríamos así esta mañana, así que buenas noches, Sol Ainsa. Hola, buenas noches, Luria. Encantada de estar contigo, como siempre. Yo también estoy encantada, siempre es un lujazo hablar contigo. Y bueno, pues vamos a meternos de lleno, que luego me dicen que los vídeos son muy largos. Así que, puesto que tú eres, bueno, experta en temas de Egipto, pues como introducción podemos contar que los egipcios creían que cuando morían irían ante presencia de los dioses y que solo les harían dos preguntas. Estas preguntas son: ¿has sido feliz? Y la otra: ¿cuánta felicidad has proporcionado a los demás? Me parece muy sencillo, pero al mismo tiempo son dos preguntas que lo engloban todo, ¿verdad? Sí, que lo engloban todo y no son tan fáciles de responder, sobre todo porque con el concepto de la felicidad ahí andamos, ¿no? Pero aparte de esto, como bien sabes, se les hacía lo que era el juicio, ¿no? En el que se ponía en un platillo la pluma de Maat, que representaba el espíritu, y en el otro platillo, como una especie de recipiente donde se ponía el corazón. El corazón no enfocado hacia la parte amorosa o emotiva, sino lo que es la parte pasional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pesa más? ¿Los apegos, las pasiones de este mundo o pues la conexión o la espiritualidad con el otro? Dependiendo del platillo que pesara más, ese alma se liberaba o, bueno, se iba a otros lugares a estar su tiempo. Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, pues a ver, como lo más semejante que conocemos al hecho de morir, aparte de irnos a dormir cada noche, claro, son las ECM o experiencias cercanas a la muerte, pues si te parece podemos empezar por ahí, puesto que, bueno, los testimonios que tenemos que se derivan de estas vivencias dan bastantes datos, ¿no? Que pueden acercarnos un poquito a lo que sucede tras la muerte física. Y bueno, para los que no lo sepan, aunque esto yo creo que es conocido de todo el mundo, hay miles de testimonios con pequeñas diferencias, pero hay detalles que son comunes, se suelen coincidir, que nos hablan de un zumbido intenso o un campanilleo a veces, un túnel largo y oscuro, a veces luminoso. Y bueno, pues la persona puede ver su propio cuerpo desde cierta distancia y observar lo que ocurre a su alrededor. Pronto se encuentra con otros, a veces es un ser de luz, otras veces un familiar fallecido previamente, que le muestra una repetición de sucesos de su vida y le ayuda a evaluarlos, ¿no? Y en algún punto, esto es lo curioso, llega una barrera y se sabe que debe retornar. Aun cuando allí siente gozo, amor, paz, etcétera, retorna a su cuerpo y a su vida. La experiencia normalmente les afecta muy profundamente y sobre todo en lo que tiene que ver con sus opiniones sobre la vida y la muerte. Así que me gustaría ir por partes, despacito, Sol. Lo primero, según la información que tú manejas, ¿qué es ese túnel? Buena pregunta y difícil de responder, o no tanto, vamos a ver. Un túnel en realidad es como si fuera en realidad, bueno, pues es eso, un lugar, un acceso de un lugar a otro, ¿vale? En el que se abre como una manera de conexión entre lo que es una frecuencia, un plano y otro plano. El tema es quién abre el túnel. Porque claro, ese túnel no se abre espontáneamente. Por lo tanto, ahí tendríamos que pensar que hay algo o alguien que posibilita ese acceso. Y después, ¿cómo es posible que el túnel sea oscuro? Porque hay mucha gente que tiene mucho miedo. Entonces, ese acceso podríamos relacionarlo también con la teoría de Einstein de lo que son el túnel de gusano, ¿no? Es decir, pasar de un estado de una vibración a otra. Sería simplemente esto.
El alma tiene que hacer ese proceso. Cuando nosotros salimos del cuerpo, seguimos en este plano de tercera a cuarta. Y este túnel sigue en esa frecuencia de tercera a cuarta, pero dentro de otro, porque dentro de lo que es tercera a cuarta hay distintos subplanos, dentro de otros subplanos. Ya depende de cada persona acceder a unos o a otros, eso ya claro, ahí no sabemos exactamente lo que hay, ¿no? Ahora, yo insisto, ¿por qué tiene que ser un túnel oscuro? Si se supone que vamos a lugares de luz, ¿por qué entramos a través de la oscuridad? Sería como una manera, si ponemos una semejanza, como una manera de repetir el proceso de nacimiento en el que ese túnel oscuro representaría pues como la salida de la madre, ¿no? Por lo que es la vagina, salida a la madre. Sería como esa salida, ese nuevo estado de conciencia o eso en un lugar o un renacimiento a otro estado. Pero realmente no tendría mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido el que sea un túnel. Cuando la persona muere, en realidad pasa a otro estado de conciencia y se acaba la historia, no hay acceso, directamente el alma pasa a su lugar de donde realmente se encuentra su conciencia de luz. Entonces, hay algo ahí que no encaja, Nuria. Ese túnel, que tú sepas, también lo veríamos en cualquier otra proyección de la conciencia fuera del cuerpo. Me refiero, por ejemplo, en viajes astrales o cuando se toman determinadas sustancias. Es decir, en cualquier otra circunstancia el alma, el espíritu, cada uno que le llame como prefiera, la energía, sale del cuerpo, también se ve en esas circunstancias. Claro. Solo tema de muerte. No, sobre el tema de muerte no. Eso se abre en múltiples circunstancias. Yo, de hecho, una vez en un trabajo que hice, que tuve que ir a otro lugar fuera de este planeta, que yo no lo sabía, quiero decir, que me llevaron, que no es que yo lo hubiera proyectado para nada, de repente me vi en otro lugar, fue a través de un agujero de gusano, que además me entró un vértigo espantoso porque aquello iba a una velocidad que yo quería, es que me dolía el cuerpo, me dolía la carne, la piel. Cuando volví vine colocada, cuando me quise levantar me medio caí porque me mareé, o sea, es muy desagradable. Entonces, claro, no, se abren en cualquier situación en la que tú tengas que pasar de un lugar a otro, a una velocidad de segundo, velocidad más allá de la luz, y que implique ese cambio frecuencial. Entonces eso lo explica muy bien, como digo, la teoría de Einstein, y bueno, pues ahí se explica, ¿no? En libros de este tipo lo pueden encontrar, ¿no? Incluso en internet se puede encontrar. O sea que no simplemente es en ese estado cuando vayamos al otro lado. Hay ciertos médicos, neurólogos y otros estudiosos que también dicen que es como una especie de, o sea, que nuestro cerebro, al empezar a hacer otro tipo de trabajo debido a que esa persona ya está falleciendo, bueno, pues genera una serie de drogas, como el cerebro, los neurotransmisores son como drogas, que lo que hacen es que nos hacen ver esa manera, es decir, nos lo traducen en esa especie de túnel de un paso al otro. Los médicos, yo lo leí hace tiempo, ¿no? Hace años, algo así, ¿no? Y es como una especie, si fuera, de alucinación que tenemos, ¿no? En ese estado. Pero en cualquier caso, como te digo, siempre implicaría eso, es como un puente, un paso, un acceso de un estado a otro de conciencia o de una vibración a otra. Sí, bueno, la ciencia lo que explica es que, bueno, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Pero que por lo visto especie de actividades extraordinarias en el cerebro hacen que en la corteza visual se vean cosas precisamente muy parecidas a las que se describen en estas experiencias. Pero claro, esto no da respuesta a muchos interrogantes que hay, ¿no? Sobre todo, yo qué sé, por ejemplo, personas ciegas que ven absolutamente todo lo que hay al lado de su cuerpo, las personas, la situación, describen todo con todo lujo de detalles. Y bueno, como este hay muchos muchos casos más, ¿no? Por eso, bueno, hoy no nos vamos a parar en las explicaciones científicas que hay, que bueno, no somos expertas en ese campo, pero bueno, dando por válida la salida del cuerpo, me gustaría que tú explicases los pasos que siguen los diferentes cuerpos, cuerpo físico, energético, emocional, etcétera, durante el proceso de morir. Y preguntarte también, ya van dos en una, si depende del tipo de muerte, es decir, si es traumática o una muerte tranquila y consciente, si ese proceso de soltar los diferentes cuerpos
es también diferente. Sí, claro que es diferente. Tanto en las diferentes eso, formas de muerte, lógicamente es distinto, ¿no? Pero primero quería aclarar una cosita con lo que has dicho antes. El tema de los ciegos que ven. Igual que los bebés, que cuando nacen sabemos que sus ojitos físicos todavía no perciben bien las imágenes y sin embargo ven. Pero eso es por la pineal dentro de ella, que es la glándula, que está en una de las glándulas que tenemos en nuestro cerebro. Interiormente dentro de ella, y eso que es del tamañito de un granito de arroz, tiene las mismas células que nuestros ojos. Las mismas, ¿vale? De manera que, y es además una glándula, por tanto, ya que tiene las mismas células que nuestros ojos, los bastoncitos y los conos, es fotosensible. De manera que, por eso también se le llama ese tercer ojo, ¿no? Porque es capaz de percibir esa luz con esas formas y, por supuesto, poder ver. Por eso los ciegos pueden ver a través de la pineal y los bebés también pueden ver a través de la pineal. Al igual que puedes ver también el plano astral, los dos niveles, ¿vale? Otra cosa es que ya puedes acceder a otros niveles superiores de vibración, entonces ya no solamente es la pineal, se necesita la actividad de pituitaria y hipotálamo, perdón, para que toda esa triangulación pueda realmente dar ese acceso, ¿vale? Pero vamos, sí, hay una razón puramente científica o médica de que es posible ver por la pineal. Vale, pues ahora, con el tema de que me decías de la muerte, cuando nosotros fallecemos, nuestro alma tiene un vehículo que está compuesto por cuatro cuerpos, no solo uno. El cuerpo físico, el energético, doble etérico, el emocional y el mental. Luego ya ella viene unida a lo que es el cuerpo astral, que estaría ubicado o conectado con nuestro centro del corazón, y luego el resto de los cuerpos. Pero lo que es el vehículo propiamente físico son estos cuatro cuerpos primarios. De manera que cuando el alma encarna, primero va formándose el mental y el emocional, y luego ya cuando integra el físico, es el energético el que lo une o unifica todo. Pero cuando morimos, lógicamente el proceso es el inverso. Es decir, primero la máquina se apaga, que es el cuerpo físico. Como ya no hay máquina, el doble etérico o cuerpo energético no tiene mucho sentido que siga y por tanto se va diluyendo y el alma se queda con el mental, perdón, con el emocional y con el mental. ¿Dónde estaría el problema o el punto de no poder desconectarnos? En el cuerpo emocional, porque ahí es donde van todas las experiencias de vida, todas las situaciones sufridas, etcétera, también lo bueno, lógicamente. Y también las creencias, proyecciones, tradiciones, todos, miedos, etcétera, que luego también se conectan al mental. Entonces, hasta que no trabajamos el emocional y conseguimos desvincularnos de todo esto y superar todo esto, no soltamos este plano. Por eso necesitamos ese túnel que nos sigue dejando en este plano. Y nos vamos con toda esa carga emocional ahí, ¿no? Que hay veces que esa carga es lo que hace que nos quedemos aquí, en nuestras casas o en los lugares conocidos o al lado de las personas que para nosotros son conocidas y no levantemos pie de aquí, es así de fácil. Pero en otros casos, pues si vamos liberando un poquito, entonces sí que conseguimos despegar algo. Pero no salimos de estos planos, ¿eh? Porque de hecho por eso es por lo que muy rápido volvemos a encarnar. Ahora, decías que qué diferencia hay entre morir tranquilamente o con un proceso ya de maduración de lo que representa el irse o algo accidental. Es cierto que es muy diferente, porque cuando uno se va preparando, y máxime si encima eres consciente de lo que implica el proceso de la muerte, te preparas más, tú ya vas descargándote emocionalmente de todo aquello que sabes que te puede dejar aquí enganchado. Te vas además, como dice, terminando temas pendientes con las personas que hay aquí, y vas preparando inclusive también, como conozco a muchas personas, que preparan a los que se quedan aquí para que entiendan lo que representa su partida, ¿no? Y entonces el proceso es tranquilo, el alma se va en paz, y entonces claro que ese emocional queda, es decir, se va diluyendo junto al mental y el alma se libera. El problema cuando hay una enfermedad, no, un accidente, o inclusive una enfermedad que en muy poquito tiempo hace que la persona se vaya en semanas, como por ejemplo un cáncer o un infarto que no es viable. Entonces, claro, la persona no se prepara. La persona, inclusive, ese alma no entiende muchas veces y sobre todo si es accidente. Yo luego los he visto en la carretera
en el mismo estado que se ha quedado sus cuerpos, porque no entienden lo que les ha pasado. El sufrimiento es horrible. Hay que hablar con ellos, hacerles entender por lo que están pasando. Y ha habido veces inclusive que les he tenido que poner como una proyección de su realidad para que se vieran, como si fuera un espejo, para que se vieran y entendiesen cuál es su estado. Que los pobres se han asustado mucho, pero es que ya no había otra manera de que entendieran. Y luego ya después es cuando van entendiendo el proceso, cuando van comprendiendo que no tienen cuerpo físico y cuando ya se pueden ir yendo, pero se van igualmente con mucho dolor, con cierto resentimiento, con una sensación de no me han preparado, ¿por qué me ha pasado esto? Es decir, con todo un batiburrillo emocional que tardan. Y hay veces, como digo, que se quedan aquí enganchados, se quedan en las casas, los familiares también sufren mucho. Una pista para saber si ese alma está en paz o no es cómo se quedan los familiares. Yo cuando he ido a los tanatorios, alguna vez que he tenido que ir a, pues eso, o porque me hayan dicho de alguna amistad, o algún familiar, o alguien que han querido que vaya para ayudar a ese alma a irse, me fijo mucho en esto. Y cuando vas andando por las distintas salas, hay algunos que están muy tranquilos, con la tristeza de la pérdida, vale, pero en paz. Y ese alma está en paz. Pero es que hay otros que están llorando, desesperados, amargados, incluso ha habido algunos dando gritos de desesperación. Y es que el alma no está en paz. Y eso mismo es como un intercambio, ¿no?, de los unos a los otros y se van retroalimentando y no ayuda. Entonces, como digo, eso es una pauta también para saber. Bueno, pues el tema daría para... Pero bueno, el túnel, etcétera, etcétera, lo que pasa después de morir, personalmente. Entonces, me llama mucho la atención, Sol, que se sabe que enfermos de Alzheimer revierten toda su sintomatología momentos antes de morir, que es bastante alucinante, y testimonian que pueden ver un ser de luz o un antepasado que viene a esperarles o recogerles o incluso a enseñarles en detalle el lugar al que van a ir para que pierdan miedo al morir. Yo misma, bueno, durante un tiempo, ya lo he contado alguna vez, trabajé en una residencia con abuelos y bueno, me marcó bastante, bueno, varias experiencias tuve bastante sorprendentes, pero me marcó mucho una mujer que se llamaba Julia, lo recuerdo con cariño. Esta mujer, bueno, tenía las burlas de gerocultoras, de compañeros de habitación, de todo, porque ella explicaba que tenía allí a su hijo, ella le habían muerto varios hijos además, los tenía allí al pie de la cama y bueno, yo como yo sí la escuchaba y la creía, pues hablaba mucho conmigo y me sorprendió mucho porque me habló de que junto a sus familiares y sus hijos estaba también mi padre ha fallecido hace muchísimos años. Y empezó a contarme cosas de mi vida que ya no podía saber de ninguna manera a través de que supuestamente se lo estaba contando mi padre, ¿no? Entonces, bueno, vale, contado esto, vamos con la parte comprometida de esta entrevista. Seres de luz, antepasados, salen a recibirte. De momento, pues vamos a quedarnos, por ejemplo, con los antepasados. Parece tener todo el sentido del mundo que un familiar pues vaya a recibirte a tu nueva casa, ¿no? Es, bueno, bien. Pero hay cada vez más voces sembrando la duda de una posible manipulación en este aspecto. Si no son seres de luz ni familiares reales, ¿qué o quién podrían ser? Sol, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque para todo el mundo resulta curioso que parece que según tus estructuras mentales, al pasar al otro lado, eso te encuentras, ¿no? Es curioso, vamos, un cristiano ve a Jesús, un budista ve a Buda, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante sospechoso que todos se encuentren lo que esperaban. Siempre nos hemos dicho, bueno, es que yo pensaba, ¿no? Según la estructura mental de cada uno, como en realidad creamos nuestra realidad, valga la redundancia, pues al pasar al otro lado, en principio eso es lo que ves. Pero parece que hay otras posibilidades, que estemos siendo manipulados, cosa que sería bastante triste pensar que la manipulación continúa más allá, pero parece que hay bastantes visos de que pueda ser así. Tu información, Sol, cuéntanos. A ver, es cierto que no siempre vienen los familiares ni los seres queridos.
Y justamente por el hecho de que, como tú bien dices, un cristiano ve a Jesús o ve a alguien de su línea o un musulmán de lo suya, etcétera, no tiene ningún sentido. Es decir, las creencias es cierto que nos las llevamos al otro lado. Y son las creencias las que también nos atan a este lado. Cuando vamos, el plano de tercera a cuarta tiene una parte terrena física, que es con cuerpo físico, como estamos tú y yo ahora, y luego está la parte puramente energética. Y ahí es donde están todas las proyecciones y las creencias y lo que llamamos el egregor de la humanidad, el egregor de la psique del humano, ¿no? Por lo tanto, todo eso está en ese otro lado y cuando vamos a él lo vivimos. Es como en la película No Solar, que siempre es nuestro hogar, que siempre ha sido como un icono de que eso es lo que hay al otro lado. Yo cuando la vi, me hundí en la miseria y dije, pero ¿cómo la gente puede pensar que esto puede ser el otro lado? Si es una copia de este y además con ese dolor, todo tétrico, todo oscuro, pero por Dios, qué castigo y qué espanto. Ahí no hay manipulación. Claro, ¿cómo es que si eres bueno te llevo al hospital y entonces hay un proceso sanador, etcétera, etcétera? Pero ahí sigue habiendo apegos y sigue habiendo creencias, porque un alma no le hace falta una cama, no le hace falta comer. O sea, es absurdo todo eso. No necesita casas donde unirse toda la familia. Y casas con camas, sillas, mesas. Todo eso son proyecciones de nuestras creencias y es como si creáramos un mundo paralelo al nuestro, pero en realidad que es el mismo. Hasta que decides volver a venir. En realidad no tiene ningún sentido. Porque en realidad estás viviendo, como digo, lo mismo. Y cuando, como en la película, se bajan la abuela y la tía, creo que es, o la tía abuela, no me acuerdo quién de la familia de uno de ellos, se pilla un sofocón de espanto. Y eso lo ha escrito, según dicen, un medium, bueno, sí, Cristo, sí. ¿Cómo es? Cristo Xavier, ¿no? Que sí. Es un brasileño. Sí, claro, que por lo visto es algo como un ser como maravilloso. Perdona, lo que ha estado escribiendo no es más que precisamente ese mundo creado, sea por nuestras proyecciones o sea por esas psiques que están ahí de alguna manera jugando con nuestras psiques y nuestras creencias. De manera que nos forman unos mundos que para nosotros serían los confiables, porque a fin de cuentas es más de lo mismo, y luego basándose en que como es arriba es abajo, eso es así. Perdona, no puede ser así. Porque un alma cuando suelta todo su vehículo, emocional y mental incluido, se queda en lo que es la esencia álmica, la cual no necesita ningún vehículo de ningún tipo, ni mucho menos ninguna residencia de ningún tipo. Por lo tanto, todo lo que vaya en esa línea está creado por una serie de psiques que es lo que llaman arcontes, o me pueden llamar arcontes o de otro tipo, me da lo mismo, pero sería una serie de psiques manipuladoras de lo que representa este plano y que genera esas realidades que a nosotros nos dan seguridad, pero que a fin de cuentas no es más que seguir entrampados en unos espacio-tiempos de los cuales no podemos salir y que luego nos vuelven a empujar aquí. ¿Qué sentido tiene todo eso? Porque ahí no hay libertad. Claro, es que ahí no hay libre. ¿Cuál es la finalidad de ese engaño? ¿Disuadirnos de seguir adelante y que volvamos a este plano? ¿Y para qué? ¿Para seguir el juego? Exacto, es decir, es el tú has hecho, pues tú tienes que pagar lo que has hecho. Pues como en la película está el médico este, como había sido egoísta, además decían que se había suicidado. Perdone usted, entonces todo el mundo nos suicidamos, porque según esa teoría, como este señor no se cuidaba, bebía, fumaba, se había suicidado por eso. Todo el mundo, creo yo, la mayoría, pues oye, toman, los que beban, yo no bebo, pero bueno, la comida no siempre es la mejor, puedes fumar, puedes tal, y eso no quiere decir que te estés suicidando. Entonces, quiero decir, nos generan todo esto, lo que hace es que nos van sugestionando para que nosotros sigamos una creencia determinada con un patrón determinado que cuando vayamos al otro lado sigamos con el mismo patrón. Intención, pues que sigamos en esta rueda, que no salgamos de este lugar. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene que venga un familiar y me lleve a ese sitio? Y el familiar vive ahí porque, bajo su creencia, ese es el lugar.
Y a mí me lleva otra vez a donde él cree que es lo mejor, en vez de yo irme donde me dé la gana. Problema, que cuando yo muero, como tengo miedo de que habrá en el otro lado, prefiero que venga alguien familiar, aunque sea un guía, me da lo mismo, y que me pueda llevar al sitio seguro. Y ahí está la trampa. Ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, tú sabes si ese familiar ya está encarnado, que es lo más probable, porque en el otro lado estamos muy poco tiempo. De hecho, los tibetanos dicen que son 49 días, nada más. Lo que el alma tiene el tiempo de hacer eso que tú decías, de revisar todo lo vivido y replantearse la nueva experiencia. Y ya está, y vuelves. Tú fíjate, 49 días. Y vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves, que a fin de cuentas es el periodo de gestación. Luego para encarnar, casi. Entonces, es como, ¿qué sentido tiene todo esto? A fin de cuentas, lo que deberíamos debería de suceder es que tú, cuando vas al otro lado, tu alma se libera y eliges, ¿quiero volver o me quiero ir a otro sitio? Problema, no me puedo ir a otro sitio, porque no me dejan, porque tengo que seguir pagando, bajo mi creencia no me dejan, cuidado, porque si yo salgo de esa creencia y elijo, porque obligados no pueden hacernos nada, ¿bien? Si yo digo, no quiero ir aquí y se acabó esta rueda y ya no quiero seguir en la misma inercia, no pueden obligarte, porque eso va en contra de las leyes divinas. Y eso sí que no se puede hacer. Entonces tú fíjate qué lío tenemos aquí montado. Sí, y es que además es muy llamativo que de algún modo, en todos los casos, no lo mismo que sea un familiar o un ser de luz o quien sea que vean, siempre les convencen para que regresen con argumentos de tipo emocional, como tú decías, ¿no? Juegan con las emociones. Por ejemplo, tus hijos te necesitan allí, te quedan asuntos pendientes, pero si a pesar de ello, como cuenta mucha gente que ha vivido una SM, la persona dice, me da igual, deseo seguir mi camino, la respuesta suele ser, no es tu momento, y a la para abajo no. Con lo cual, ¿dónde queda la libertad para elegir? ¿Ves? Ahí vamos. ¿Cómo que no es mi momento? Si yo me quiero ir, tengo el derecho de irme. Porque considero que ya he terminado mi ciclo. ¿Por qué no puedo irme? ¿Por qué tú decides lo que tengo que pasar, cómo tengo que pasarlo, cuánto tiempo tengo que pasarlo, qué karma tengo que suplir, de qué manera, en qué condición? Es que, ¿dónde está ese supuesto libre albedrío del plano tercera, cuarta? No existe. Porque además, claro, todas las experiencias son, y el mejorar y el superarte, etcétera, es a través de la vibración densa del dolor. No es a través de lo bueno, es a través de lo malo. Entonces, ¿qué aprendizaje es eso? Si ese dolor y todo ese sufrimiento lo único que nos hace es generarnos enfado, rabia, miedos, historias densas, seguimos retroalimentándonos en la densidad y sobre todo en el miedo. Por eso cuando vamos al otro lado necesitamos el guía, el padre, la madre, el marido, quien fuere, para que nos lleve de la mano, porque tenemos miedo. Fíjate, además, el miedo que está ahí y encima nos vemos un túnel negro, por favor, que da más miedo. Porque dice, yo veo una sombra allá al fondo, pero ¿quién es? Parece que sea. ¡Ay! No tiene mucho sentido. Bueno, pues otra preguntita. ¿Por qué un cambio drástico de vida, y casi siempre para bien, si es una manipulación? Porque tras una ECM la gente normalmente se vuelve más generosa, más consciente, incluso cuando la experiencia no ha sido grata, que hay experiencias que no son nada gratas, por lo que se cuenta también. Entonces, quienes vean esta entrevista pueden decir, bueno, pues si quieren manipularnos, ¿por qué el resultado suele ser positivo? Me refiero al regresar. Porque la gente en general cambia, pero totalmente, vamos. A ver, en algunos casos es positivo y en otros no tanto, pero vamos, sí, es cierto que en muchos de ellos es positivo. A ver, cuando tú te vas al otro lado y vivencias, pues no sé, ves a tu padre, a tu madre, o te llevan a un sitio bonito, etcétera, para alentarte, para que tú sigas aquí y para que entiendas lo que implica eso, lógicamente no puede ser algo negativo. Está claro. Ya nos han dado la pastillita dulce, ¿no? Ahí va. Pero realmente, ¿quién ofrece eso? ¿Son tu padre, tu madre, o tus hijos, o quien sea lo del otro lado, o tus guías? Eso es lo que no sabes.
El tema es que lo que hay que analizar es en qué situación tú te encontrabas antes de que te sucediera eso. Quiero decir, tú te estabas empezando a rebelar, por ejemplo, ante lo vivido, estabas empezando a pensar que la cosa no tiene sentido o que no quieres seguir aquí. Es decir, ¿qué situación de vida se estaba dando a nivel interno para que tú tuvieras que tener esa experiencia y que volvieras con ilusión de seguir aquí? Ahí está a eso te da la clave de lo que luego te encuentras en el otro lado. ¿Vale? Porque claro, ahí también a la persona la fianza a que cuando vaya al otro lado, de fijo, se va a ir con el papá, la mamá o el guía o no sé qué al lugar ese bonito. Y ya está, o sea, es que ya está montado. Claro, ¿cómo no? Si ya lo ha visto. Sí, es cierto que, bueno, lo positivo, pues que a lo mejor hay personas que pierden el miedo a la muerte, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Luego, cuando vuelven, ya eso llevan avanzado. Si luego tienen la oportunidad de ver otras opciones, de leer otros textos, de ver otras, no sé, escuchar a otra gente, otras experiencias, entonces a lo mejor también les ayuda a, vale, sí, está ese otro lado, pero vamos a discernir qué me encontré, por qué me dijeron, qué pasó antes, y ahí ya también podría ser todavía más alentador y más positivo porque tendría ese punto de discriminar, ¿no? Discernir, una apertura mayor, pero no suele suceder. Se quedan enganchados en lo bonito, en que eso está muy bien y que cuando me vaya al otro lado va a estar mi padre, mi madre, mi tal, y yo me voy derechita a mi ciudad, a mi lugar, a mi residencia. Bueno, aprendizaje por un lado sí, pero trampa por otro también. Supongo que tenemos tanto miedo a la muerte que el simple hecho de vivenciar una certeza de trascendencia ya basta para que vengamos súper contentos, ¿no? Sea real o no lo que se ve después, pero tienes esa certeza al menos. Claro, claro, es que a ver, el problema de la muerte... Para cambiar. Claro, es que el problema, digo, el problema de la muerte es que ¿qué me encuentro al otro lado? Claro. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Qué pasa? Es que no se sabe. Y ahí está el miedo, ¿no? Ahora, fíjate, habría también otra opción. Yo, cuando me muero, también puedo tener la opción de quererme quedar, por ejemplo, para proteger a alguien querido durante un tiempo. O para esperar a que alguien de aquí, si no le queda mucho, poder que eso sí pasa. Eso debería de tener yo, si tengo libre albedrío, eso también debería de considerarse. Y no se considera. Te tienes que ir. ¿Y si no quiero irme? Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que hay personas que se quedan aquí, pero el problema de los que se quedan aquí sin conciencia de lo que representaría eso, es decir, sin ese libre albedrío, se suelen quedar atados, enganchados, y son las personas, las almas que hay que terminar elevando porque es que hacen más mal que otra cosa, en el sentido de que los pobres están tan confundidos y su energía se queda atorada aquí, que al final las personas que conviven con ellos no lo pasan bien. Pero luego estaría la otra parte, si tú te vas con plena conciencia, ese alma sí que sabe cómo manejarse en el otro plano, por lo tanto no altera el ritmo de los vivos, de los encarnados, y puede quedarse. Pero es curioso, no te dejan. No te dejan. Te tienes que ir. Entonces es como... Perdona, entonces los que sí sabemos que sí son, no son manipulaciones o alucinaciones que nos implantan de alguna manera, sino sí son, por ejemplo, antepasados, fallecidos, que sí están realmente en un plano intermedio, llamémosle, ¿por qué ellos sí están ahí y no los han llevado de vuelta? O no sé si me entiendes la pregunta. Quiero decir que los hay, que sí son auténticos. A ver, sí, pero estos que se quedan atrapados. Es decir, cuando el alma se queda atrapada en el entreplano, podríamos llamar, entre lo que es la densidad del terreno denso y la sutilidad del terreno sutil, es decir, se queda ahí atrapado, no, todavía no se ha desvinculado de esta realidad, de su casa o de su familia, no pueden venir a por ellos. No, porque les falta dar otro paso más allá. Todavía están en una interfaz. Es como
algunos suicidas que se quedan en una especie de plano nebulosa, que los pobres no ven nada ni saben dónde están, y que para sacarlos cuesta, porque tú te tienes que bajar a su densidad, a su frecuencia, para poder hacerles darse cuenta de lo que están viviendo y de que pueden perfectamente salir de ahí si lo desean. Lo que pasa es que está el patrón también de que el suicida se tiene que quedar enganchado y castigado, y yo misma lo he pensado durante un tiempo, hasta que pasa en el periodo y es horroroso, vamos a ver. No, que es como en la película esta, como digo, los pobres que están en la oscuridad. Entonces, el problema es que estas personas que se quedan en ese intermedio es como en la serie Entre Fantasmas, no sé si te acordarás. Sí, sí, sí. La médium ve a esos seres que están fallecidos, pero que todavía no han pasado el nivel de lo que es plenamente esta densidad. Se han quedado aquí atrapados. ¿Por qué? Pues por eso, porque están perdidos o porque tienen algo pendiente, etcétera, etcétera. Ahí esos seres del otro lado no pueden todavía ir a por ellos. No, porque todavía están muy aquí, muy en nuestra densidad. Hay que, ¿sabes? Tienen que dar ese paso. Entonces, ahí somos nosotros los que les damos el paso. No son los otros los que vienen a engancharles o a guiarles si fueran positivos, o a engañarles si son las psiques estas, ¿no? No es tan fácil. Quiero decir, hay tanto entremedio, tanto plano entremedio, que decir es que es uno, es dos, son tres. No, no, a ver, que esto es más complicado que todo esto, ¿no? Entonces, si se quedan aquí atorados, somos nosotros quienes le damos el paso. Si ya salimos de este estado, entonces sí que tenemos acceso a esos seres, y ahí ya discierne tú. ¿Te quieres ir con ellos o te quieres ir a tu luz? Elige. Ahora que mencionas esa serie, la de Entre Fantasmas, bueno, esto ya se saldría un poco del tema de hoy, de las experiencias cercanas a la muerte y tal, pero bueno, una cosa que aparecía a menudo en esta serie es bueno, incluso en la película Poltergeist, que todos recordamos, ¿no? Creo que a Poltergeist 2 había un sacerdote que había engañado a un montón de almas y las tenía exactamente en el mismo estado, en el otro plano, es decir, seguía teniendo una influencia sobre ellas, y eso se ve mucho en esta serie, también Entre Fantasmas, que hay un matón, digamos, que puede engañar y modificar decisiones, modificar decisiones no es la palabra porque todos decidimos, pero bueno, influenciarles lo suficiente para meterles miedo y no vayas por ahí, vete por aquí. Eso según tu experiencia, aunque ya digo que no, ya sé que no es el tema, pero según tu información, ¿pasa? Claro. ¿Hay un matón? Claro que pasa, hay matones. Sí, claro, claro que pasa. A ver, y hace no tanto, me he encontrado un caso en el que en un lugar existe ese ser que lo han visto y materializado, y que tiene en ese lugar a varias almas enganchadas, que no se pueden ir. O sea, existe. Y ese ser, muy parecido a ese hombre con ese traje negro y ese gorro tipo sacerdote o tipo párroco de estos de antes, no sé cómo lo llamaban. Yo se lo he... Reverendo era, el reverendo. Eso es. Bueno, pues ese tipo de apariencia, a mí me lo han venido a contar madres de distintos lugares de España y de fuera, o sea que no tienen comunicación ya porque no se conocen, que lo han visto sus niños en las puertas de sus dormitorios. Son seres que todavía no he terminado de pillar en qué plano se encuentran. Está claro que aquí, pero en qué, ¿cuál sería exactamente el fin? Que a estos críos, que tienen una capacidad especial, unos dones especiales, yo siempre les pido a las madres que me den una fotito y los llevo en mi cartera. Tengo ahí toda una colección de nenes para proteger y ayudarles, porque a raíz de que me den la foto y les haga esta limpieza y tal, los niños han dejado de ver a este ser. Pero todos me los describen igual. Que niños de 3, 4, 5 años, 6 años te describan el mismo ser. Un señor alto, delgado, con un traje negro, zapatos negros y ese gorro con ese... Lo mismo. A ver, que estos niños no han visto la televisión. Quiero decir que no hay ningún... Porque esa descripción sale continuamente en el programa Cuarto Milenio y no creo que los niños lo vean, ¿no? Claro, existen. Existen una serie de entidades que formarían parte de estas psiques que te digo, de estos seres que están ahí, que algunos ya han estado aquí encarnados, y lo que hacen es que
recopilan almas, que para ellos es alimento energético, y por supuesto que está ahí. En Poltergeist se veía como si fuera un tronco con un montón de cabezas. Vale, es lo mismo, en cualquier caso, nosotros somos energía, y la energía es alimento. Entre nosotros nos alimentamos, sea con el amor, con el odio, con lo que sea. Con más razón, al otro lado lo alimentamos. Aunque no tengamos cuerpo, nuestro alma sigue siendo energía, sigue siendo luz. Y de eso se alimentan estas entidades que no se la autogestionan, es decir, ellos no tienen tanta capacidad de generar eso. Y por eso necesitan alimentarse de otros, porque les da poder para seguir haciendo su trabajo, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, es muy duro ver a esas almas ese sufrimiento. Y además les hacen eso, es como una realidad paralela, que es idéntica a la nuestra, donde ellos han estado viviendo y por tanto se creen que siguen en el mismo lugar, aunque no sea el mismo lugar, ni el mismo estado, porque no tienen cuerpo. Entonces, es duro. Y hacerles ver eso es duro, porque claro, para ellos es un shock literal, ¿vale? Pero es que estos señores, iba a decir estos bichos, que es como yo le llamo, estos señores entre comillas, estos seres entujas entre comillas, claro, es que tampoco permiten que los que nos dedicamos a conectar con ese lado y poder ayudar en la medida que cada uno podamos, no nos permiten tampoco un acceso fácil. O sea, hay veces que la situación es de enfrentamiento y muy duro, ¿eh? Entonces, ahí está. Pues digo que no es tan sencillo el tema del otro lado, y que hay personas que van al otro lado y ven a este tipo de entidades y sufren mucho y pasan muchísimo miedo y vienen con un miedo horrible. No todas las experiencias son buenas, porque hemos hablado de las buenas, ¿no? Cuando vienen para aprender y crecer, pero ¿y las que vienen mal? Terroríficas. Ahí está, terroríficas. Entonces, claro, generan un pánico, terror y dan, bueno, porque vibran en esa situación, ¿o no? Quiero decir, a ver, depende. Sí, es cierto que tú accedes a lo que vibras, pero el hecho de que tú accedas a la otra parte, el aprendizaje, que te metes en el túnel, ves una entidad de luz que te lleva, qué tal, no quiere decir que seas mejor que el otro. Quiere decir que, a lo mejor lo que quiere decir es que eres más fácilmente sugestionable, que tienes ya un prototipo, una creencia como más definida, y vas a tu creencia. Y a través de esa creencia te están también manejando. Mientras que los otros pobres, que no tienen un concepto tan claro, a lo que van es a lo que hay realmente ahí y se meten en el susto del siglo. Entonces, bueno, no se sabe muy bien quién topa con la realidad y quién no. Muy bien, Sol. Bueno, pues mira, esta pregunta no la tenía programada, pero me parece importante, ya que nos hemos salido un poco de lo que estábamos hablando, también explicarle a la gente el tema de las velitas y los altares y las florecitas en la curva de la carretera y todo esto. Porque bueno, a ver, nunca he sido partidaria, pero a raíz de mi apertura mental, emocional y de los niveles al comunicar con los animales, he empezado a ver otras cosas también. Y bueno, a ver, por poner un ejemplo, unas florecitas en una valla en donde se ha estrellado un chico con una moto, resulta que eso es un festín para un montón de almas que han fallecido de manera parecida, y todos allí a esperar a que nos vengan a poner la florecita, a que nos hagan caso y a chupar energía de esas personas que se acercan. Al menos eso es lo que he podido vislumbrar yo. No sé si estoy equivocada. Y con temas de altares y flores y velas dentro de las casas, igual. Yo no soy partidaria, pero bueno, me gustaría que tú dieras tu opinión según lo que tú conoces. A ver, aquí habría dos maneras o dos intenciones. Una sería la que tú has comentado, y es cierto que no es buena, porque lo único que hace es que deja aquí a los seres enganchados, a las almas enganchadas, y sí que buscan ese alimento de los vivos. Pero aquí el tema es, ¿con qué intención lo pones? ¿Vale? Por ejemplo, si tú vas a un lugar, como una vez hicimos para un accidente de una chica en la carretera, y vas al lugar a darle luz a ese alma, a hacerle una oración, o hacerle a enviar energía, y que, por ejemplo, y si iba con un ramo de flores, pero no con la intención de dejarle las flores como tú estabas comentando, que eso sí es para tipo altar de atar, a fin de cuentas, ¿no? La cuestión es con qué intención tú vas a esos lugares a poner las flores, las velas, etcétera. A ver,
si es un tipo altar, con velas, flores, ir a llorar a ese alma y plasmar ahí el dolor y toda la carga emocional densa, eso es horrible, porque lo único que haces es que atas a esas almas al lugar y por supuesto que no solamente a la que tú le estás haciendo la invocación, sino a todo lo que pasa por allí, ¿vale? Y además esperan, como tú bien dices, el momento para seguir nutriéndose de la energía del vivo. Eso no está bien. Ahora, habría otra manera, y eso sí sería adecuado, que tú vayas al lugar donde el accidente, pero eso pasaría igual que en los lugares donde la gente va pues con las maquinitas y con tal, a ver si aquí la suben más o bajan más los hercios y los no sé qué, para ver si hay un alma que esté, no está, experimentan y luego dejan allí a los fallecidos. La cuestión es con qué intención. Si tú vas a dar luz o a ayudar a que ese alma entienda su estado, hay un diálogo, hay una transmisión de energía, pero para darle luz, para que entienda que se tiene que ir, para explicarle que ha fallecido, etcétera, etcétera. Y luego, incluso puedes llevar un ramo de flores, pero con la intención igualmente, o una vela ponerla en el lugar, pero con la intención de que esta luz sirva, hay que decretar, que esta luz sirva para que este alma encuentre su camino, que estas flores sirvan para que este alma se nutra de esta energía y coja luz para que encuentre su camino y salga de este plano, a la par que tú hablas con el alma para que salga del plano. Y luego ya no vuelves más ni a poner más velas, ni más flores, ni más nada. Es decir, ese ritual empieza, termina y se acaba. Ahí está bien. Lo que no se puede es estar retroalimentándose. Es decir, todos los días vas, lloras, dices penas, plum, 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 flores, velas, tú. No, no, a ver, eso es horrible, porque es que no le dejas. Es como yo he ido a casas a limpiar casas en las que mi sorpresa ha sido cuando he sentido en un lugar una densidad horrorosa, incluso la presencia del fallecido, y cuando he dicho, oye, ¿por qué aquí? ¿Qué tenéis aquí? Es que está aquí enganchado. Y me he encontrado la urna de las cenizas y un velón, donde el lugar, o sea, en el suelo marcado, que era donde ponían un velón. Dice, pero ¿cómo se os ocurre? El velón, la foto, las cenizas, ¿qué es eso? Claro, tenían allí al muerto, pero es que yo no puedo hacer nada si ellos no cortan ese vínculo, es decir, si ellos no liberan a ese alma, porque es el vivo el que engancha al muerto, que eso ya existe. Es que lo está citando una y otra vez, no lo deja marcharse. Claro, es que hay veces que los pobres me dicen, por favor, hazles entender que me quiero ir y no puedo. Claro, todo eso hay que liberarlo, hay que limpiarlo, hay que quitarlo, esas cenizas las llevas a un sitio bonito donde le gustaba a la persona, o las entierras, queda lo mismo, pero lo sacas de la casa, te olvidas de velones y de altares. Se acabó. Como mucho, pon una vela a la iglesia si quieres, si crees en algo, bueno, la mezquita donde creas, y ya está. Pero que si una como para darle luz y vete. Hay oraciones para ayudar a que la gente, a que los almas se vayan, no sé, de Allan Kardec, que es la línea espírita, pues hay algunos que hay, o el Salmo 23, que aunque es, yo lo cambio, porque ya sabemos que estaba en la línea Yahvé, pero ese Salmo modificado y proyectado hacia otra entidad perfectamente es factible. Entonces, a ver, hay muchas maneras, o simplemente tú hablas con él y le das luz. Pero no, ni partir, yo no, siempre digo que ni velas en casa, ni flores en casa, ni nada en casa, por Dios. Que luego ahí, claro, luego dicen, ay, es que no entiendo porque tengo la casa cargada. Pues lógico, si aquello es un pasaje, no solo del que tú estás invocando, sino del resto que va acompañándole. Muy bien. Bueno, pues vamos a ya casi concluir, porque, bueno, no es mi deseo crear miedos con este programa, solo que pensemos y meditemos un poco sobre la lógica de este tipo de experiencias, ¿no? Y, bueno, la perspectiva del engaño y la manipulación, como te decía antes, que continúe más allá, pues es bastante descorazonador, ¿no? Entonces vamos a intentar dar un poquito de esperanza. Entonces, cuando no hay un regreso, ya no es una experiencia cercana a la muerte, sino que el tránsito al otro lado continúa, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Y qué pasos deberíamos dar? Yo ahora me muero, ¿y qué hago solo? Buena pregunta. ¿Empiezo a pegar patadas a quien se me aparezca? ¿Qué hago? Sí, porque luego es eso, me sé la teoría, pero cuando vaya al otro lado me voy a acordar. Claro. No, bueno, es que si ya se me borra la memoria de todo lo que me había
me había propuesto, entonces mal asunto, ¿no? Prefiero no pensar eso. A ver, no, la memoria no se borra, ¿no? Pero sí es cierto que da cierto miedo y cierta inseguridad, porque es decir, a ver, ¿será verdad o no será verdad lo que creía en vida? A ver, la realidad es que desde no solo desde mi punto de vista, desde mucha gente ya que lo ha visto igual, incluso hace no mucho vi un vídeo de un quero, creo que era un quero de la zona de Perú, y decía lo mismo, es que ya en distintas líneas de pensamiento decimos lo mismo, y eso ya creo que es importante, ¿no? Entonces, la historia es que, como cuando vamos al otro lado, nos llevamos todo el bagaje, creencias, miedos, tradiciones, historias, etcétera, etcétera, todo, ¿vale? Lo importante es hacer una preparación para la muerte. Irte lo más libre que puedas de esos miedos, de esas creencias, de esas tradiciones y de todo. Y entender que cuando tú te vas al otro lado y te desprendes del cuerpo físico, del energético, y vas liberando la carga emocional, todos los vínculos que tengas con los seres que estaban aquí, y la carga mental de esas creencias y de esas proyecciones, entonces tu alma se queda libre. Y ahí tú elige, ¿qué quieres? ¿Seguir experimentando en esta realidad con lo que conlleva y el riesgo? O decir, ya no quiero más y me largo. Y aunque te vengan, quien te venga, vente conmigo que yo te llevo, es no me voy con nadie, solamente me voy con mi propia luz. Y ese alma que tiene un vínculo con la conciencia de luz, porque estamos vinculados a ella, es cuando se abre un portal de luz y entonces salimos de esta realidad. Pero para salir de esta realidad tenemos que tener muy claro que no dejarnos convencer por todos aquellos que empiecen a venir para convencernos de que tenemos que ir a un sitio o al otro. Que no nos hagan dudar. Porque en el momento en que dudemos y digamos, es que a lo mejor estoy equivocada, esto me resulta atrayente y coherente, me voy con él, ahí ya puede existir ese riesgo. Si realmente es un ser de luz el que viene a por nosotros y nos ve dudando, no nos va a obligar a nada y no nos va a convencer de nada. Sencillamente nos dirá, estás en tu derecho de querer ir a tu luz y por tanto ve hacia ella. Y no habrá más opción. Si hay un quererte convencer y una y dos y tres, duda. Esa sería una pista. Cuando nos quieran convencer, duda. Lavarnos el cerebro, como yo digo, duda. Sí, supongo que ahí está la clave, ¿no? De cómo distinguir una falsa luz de nuestro ser, porque también sabemos que nos manipulan hasta los chakras, nos hacen sentir cosas, etcétera. Entonces, claro, se pone el tema muy peliagudo, ¿no? Porque, vale, me fundo con mi propio ser, pero ¿cómo distinguir una falsa luz, no? Pero lo que tú dices, eso yo creo que debe ser el único instante en el que tienes la certeza absoluta, porque ese complementarse de ti contigo misma a otro nivel, no puede haber nada más supremo ni más sublime que eso. Ya es que si nos manipulan eso... Exacto, es que eso no es manipulable. Es que esa es la cuestión, eso no es manipulable. Pero esta sociedad está creada en que tenemos que seguir a alguien siempre. Nos tienen que abrir la puerta, nos tienen que iniciar, nos tienen que enseñar, nos tienen que llevar. Y no somos niños. Llega un momento en que ya, oye, que tenemos que caminar solitos. Y en el otro pastor lado... Y pastor y ovejas. Exacto, sí. Pero uno tiene que salir del redil, aunque sea oveja, y querer volar, ¿no? Pues como Juan Salvador Gaviota, ¿no? Que quiso volar y se salió de las gaviotas y lo tomaron por loco y al final fue el que se fundió con la luz. Es que es eso. Fúndete con tu luz, pero no con la luz de nadie, con la tuya. Que tú eres luz y el alma se transforma en luz y se acabó la historia. Y ni casas, ni, yo qué sé, lugares maravillosos, ni palacios, ni historias de ningún tipo. No, no, no. ¿Qué sentido tiene eso? Fúndete con tu luz y no hay más. Y ya si te quieres quedar aquí porque quieres quedarte para proteger a alguien, ayudar a alguien o lo que sea, también es tu elección, ¿vale? Pues quédate con todas las consecuencias. Pero elige tú. Que no te convenzan. Que no te engañen. Esa es la cuestión.
Supongo que otra de las razones por las que nos cuesta ese fundirnos con nuestra luz es lo de siempre, la pérdida de la identidad o del ego nos da mucho yuyu. Entonces, es un momento que todo el mundo teme. Bueno, me fundo con la luz y luego qué. Pero bueno, a ver, para mí Dios, o llámale, pon el nombre que quieras, yo voy a decir Dios, me parece más sencillo, es experiencia, no creencia. Entonces, nunca vas a dejar de experimentar. Da lo mismo que te fundas aquí, allá, donde sea. Eso es interminable. No, si es que es interminable. Y aparte de todo eso, es que somos energía y nosotros podemos querer irnos a otro plano y en ese plano tener existencia. Es decir, que tampoco la cosa es tan complicada. Pero cuando estamos en el otro lado es cuando podemos ver que no es tan complicada. Mientras que estamos aquí, como tenemos la limitación de que no vemos lo que está allá, claro que nos es complicado, sobre todo porque lo queremos racionalizar. Y como lo queramos racionalizar, no vamos a alcanzar, porque nuestra mente tiene unos límites que en el momento en que queremos dar un salto desde la psique a estas realidades, se nos puede ir la cabeza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos todavía esa capacidad. Es mejor que lo sintamos. Es decir, bajarlo al nivel de lo que únicamente, primero es real, realmente real, valga la redundancia, y que lo abarca todo. Y es el sentir, es el corazón, es el amor. Aunque parezca algo como muy, no sé cómo decir qué palabra, muy obvio, vale. Pero es así. Si queremos racionalizarlo, malo. Sintámoslo. Dejándonos llevar y fluir por lo que sentimos, por lo que nuestro interior nos guía. Ahí no hay error. Ahí no hay miedo. El miedo es lo contrario al amor. Muy, muy buena frase para terminar. Así que ya te voy a soltar. Hombre, me apetecería hacer un programa sobre otros aspectos de la muerte, como por ejemplo, cómo prepararse en vida para morir y para dejar de tener esos miedos precisamente, o qué podemos hacer sobre los que, por los que ya se han ido. O los diferentes posibles trayectos según qué forma de muerte. Bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, pero más a fondo, ¿te apuntas? Sí, claro. Podemos hacer un segundo programa, una segunda parte, en la que, bueno, pues ya hacemos como, tratamos casos concretos o situaciones concretas como ahora tú estás exponiendo, claro. Estupendo. Pues venga, más adelante lo hacemos, pues tenemos una cita. Bueno, pues amigos, gracias por acompañarnos en este programa. Espero que os haya hecho pensar. Ya digo que no hay nada categórico en mi intención al plantear este tema, solo que meditemos todos juntos acerca de ello, sin miedo. Y si alguien desea aportar una experiencia sobre lo que hemos hablado, pues podéis hacerlo a través de las vías de contacto que aparecen al final del vídeo. Y pues nada, un abrazo para todos y a ti, Sol, como siempre, un besote enorme y muchísimas gracias. Gracias a ti, Nuria, y un beso y un abrazo grande. Y yo te digo, siempre encantada de participar en tu programa. Bueno, pues nos vemos pronto otra vez.